¿Qué pasa, Tengo Alberto, una con la amiga que acaba de escopeta? vender una por 500 pavos. ¿Qué le pasa a la escopeta? Pues que es muy bonita, que tiene mira, unos grabados de puta madre, pero todas de escascarilla. Todas se descascarillan. Este ¿Eh? también tenía todo esto, todo esto. Ahí tienes, Todo esto. Mira, con grabados de sorda sí, y todo, la escopeta con cañón. ¿Cuánto vale esta escopeta? Al final. Con gatillo dorado. Ahora igual está más barata, ¿eh? De Pinsol. Bueno, ¿500 en hacer cestos por ahí más? Más que alas, 500 pavos el otro día vendió. Cañón de 60, especial para sorda. Especial de década. ¿Quién tira el 12? ¿Del 12? ¿Qué cartucho, vamos a usar? ¿Dónde vas con 40 gramos? No me jodas. No, es igual, son de sordo, pero es igual. Pero las vas a desintegrar. Que no, joder, que no. Eso abre mucho esta escopeta. Esa no desintegra ni una. Y de aquí ahí. Venga, vamos. Vamos, vamos. Que se bueno, va a cansar al final. Pues hoy vamos a echar un día de codornices con los perros de John. Y... y a ver si podemos grabar algunos lances bonitos con los perros. ¿Esa perra? ¿La camada? La última que hice. Ahí detiene. ¿Cómo le ha cortado el pelo? Sí. El rabo atrás. ¿Esta es la tuya? ¿Eh? Esta es la mía. ¿Está bueno? Es un raposo. Hemos venido a matar codornices. A perro puesto. A perro puesto. Eso. A perro de muestro. Eso de tirar para hacer percha nada, ¿eh? Vale, vale. Venga, tu patrón, luego. Oye, tiene bonita andadura la perra. Anda, ¿eh? No, no, anda de como la había visto, ¿eh? Pero la perra. Tiene esa enfermedad como la tuya, es la que anda está buscando todo el rato, ¿verdad? Sí. Anda, anda, ya te veo con un sol. Ahí la tiene. ¡Quieta! ¡Quieta! Ahí tiene la perra. La otra ha caído por aquí, ¿no? Hostia, es esto, ¿no? Sí, aquí adelante está. Y otra tiene que estar ahí pegada a la siembra, mira. Pegada, esta que ha levantado antes se está pegando a la siembrita. Esa bella que hay ahí. No se la tiro, ¿eh? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues el objetivo... ¿Sí? El objetivo de hoy era enseñar a la perra a Kena. La vemos por aquí. A que aprenda a ponerse de muestra con la codorniz. Aquí hay un perro que se ve que es muy nervioso y que mueve mucho terreno, pero le falta la muestra, porque llega a ella. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarla que descanse un poco, porque ya hemos estado un rato con ella, y vamos a ver los perros del amigo John. Vamos a ver cómo se da. Ámbar, Ámbar, la Universidad de Serbia. ¿Cómo se llama la de Serbia? Ámbar. Ámbar. Bueno, pues ahora vamos a sacar una perra que ha estado adiestrada en Serbia. A ver qué tal va, ¿no? A ver si esta nos pone alguna codorniz. Bueno, pues están los perros todavía fríos. Vamos a ver si seguimos. El objetivo de la caza en intensivo es enseñar... ¡Eh, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Mira. Ese es el objetivo de la caza sembrada. La primera la levanta, no la patronea, o sea, no la muestra, perdón. Y esta, pues... ¡Qué guapo! Quieta. Espera, lo vas a hacer una foto. Qué bonito, qué bonito. Déjala que aguante. Tiene que aguantar, todo tiene que aguantar. Déjala que aguante, déjala. Déjala ahí. Quieta, quieta. Quieta, quieta, quieta. Ay, ay. Bien, muy bien, muy bien.
la perrita. Tráela, Kena, trae, bonita, hombre. Serbia, hombre, tráela, tráela, bonita, muy bien. Tráela, tráela, ven. Tráela, hombre. Muy bien, muy bien. Mírala, así matarle. Mira, así matárselo, bien, bien. Eso es lo que le hace falta. Bien, ¿eh? Muy bien. Eso pico ya. Algo que le falta. Ahora ya sí sabe lo que va. Bueno, el tiro, bueno, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Mira qué cara de felicidad tiene el dueño. Muy bueno, muy bueno. ¿Pequeño? Joder, son tres de esos. Joder, el pirata mío, mesa, bueno, ese era un elemento también. ¡Déjale! No, a ver si van a ir donde estos. Ese no le tropaja. A ver si la perdí. Se la van a romper, se la van a romper. Se la van a romper. Ya se jodió. Mira, 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 ahí a la derecha. Hay balú, hay. Quieto, hay. Quieto. Mira. Ahí va. Bueno. Bueno. Mira dónde estaba. Mira dónde estaba el perro y mira dónde estaba la codorniz. Bueno, tiro que has hecho, ¿no? A ver si va a haber otra ahí. Espérate. A ver, igual es otra, ¿eh? Tela, tela, tela. Tela bonita, tela bonita. Pues bueno, mira, pero no te cobra. No. Mira, 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 esta patronía, patronía, patronía. Patrón Serbia, patrón Serbia, patrón. Amba, quieta, Serbia. Quieta. Quieta, quieta. 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 Mira, patrón, qué bonito, ¿eh? Cógela, 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 John. Cógela, esta. ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Me la he tragado! Bueno, no pasa nada. La máquina. Muestras bonitas, ¿eh? ¿Te hacen los tuyos así? Mira, ahora te pasó. Ponemos detrás mío, ponemos detrás. Mira, 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 está de patrón. Déjala, 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 déjala. Está haciendo patrón ahora. Mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira. Sí, sí. Eso que, mira. Algo bueno que vamos a ver. ¿Aquella? A la sombra. Mira, ya la estoy viendo la color. ¿No la veis ahí? No. Mira, a la izquierda del mato que tiene a un metro de la izquierda del perro. Mira, 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 mira la otra. Mira, mira la otra, mira la otra. Patrón también. Grábale ahí, grábale ahí. Pues bueno, tenemos a los tres. A ver esta que hace. Quieta. Dale, vale, va. Quieta, quena, quena. Mira. Le ha dado la otra también, ¿eh? Ahí, los cuatro puestos, ahí. Esto es la caza. Venga, ahora tienes que entrar. Déjala. Montarla tú, ¿eh? Déjala. Aguanta los perros ahí. Al final se aburre. Claro. La liamos. Ahí tiene que matarla. Ahí va. Este día cosecho. Romo. Cosecho. Cosecho. Cosecho de romo. Cosecho y vengo. ¿Cómo es? Bueno, pues esto también es parte importante, ¿no? Pues eso es importante. Esto hay que grabarlo. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor de la mañana. Carnicería Josechu de romo. Quieto.
¡Ahí va! Bueno. Sí, la he grabado. Lejos, pero la he grabado. Vaya paja me ha hecho con la encina, macho. Menos mal que he andado un poco espabilado. Ya has dicho yo que estaba en la encina, ponle lejos, Es que no quería... No quer... Yo sabía que tenía ahí. Una máquina, No, bueno. Peona, mucho. Codorniz buena, ¿Cómo se llama el coto? Coto de Cernébula. Cernébula. Buena codorniz tiene, sí. Está muy fijo, Ahí va. ¿No? ¿Qué? Sí, ahí, ahí se ha posado. Bueno, la ha dado. ¡Ay! ¡Aló! Sí. ¡Aló! Me va a matar. A ver, vamos a ver, enséñala, que se ha ido pinchadilla, ¿no? Se me ha ido un poco, pero ¿tiene tiro o no tiene tiro? Ah, no, está viva. Ah, está viva. Bueno, sangre parece que tiene, pero poca. No soy muy bueno del todo. Pues ha salido bien, La unidad está caído un poco mejor que la anterior. ¿Qué has cogido? A ver que te veamos. ¿Qué hay por aquí? Corzo. Un desmove de corzo. Es todavía pequeño, ¿no? Flojete. ¿Otra? Bueno, macho, ¿ahora qué es? Sí. Bueno, al final... Voy a pedazo con él. Sí. Buen coto este de intensivo. Uy, qué barraca, macho, ¿para ahora qué? Con el calor. No puede. ¡Me dio como corre, tío! ¡Grábale, tío! ¡Qué bonito! ¿Has grabado? Sí. ¿Cómo corre, Hombre, no. Mira. Habías pegado, ¿no? Iba a dar, yo sabía que la había dado. Y la de Forres no la ha pillado, Ya he visto que la ha dado. Mira el espolón que tiene. Mira, qué pedazo perdí, tío. Qué bonita. Le ha hecho un picado el azor y justo le hemos visto. Qué bonita, tío. Qué bonita. Sácale. Qué bonita, tío. Y el azor no la ha pillado, Qué guapo, Los he dicho, justo el azor como le ha hecho el picado. Sí, que yo lo había visto. Bueno, el objetivo de hoy era enseñar a los cachorros y pasar un buen día y al final lo hemos conseguido, ¿no? Está bien. Ya está más. Bueno, chavales, pues ya hemos llegado de cazar.
La verdad es que ha sido un día entretenido. Como hemos dicho, el objetivo de los cotos intensivos no es el hecho de cazar todo lo que suelta, sino enseñar a los perros y echar un buen día entre compañeros. Hemos tenido la posibilidad de tirar alguna codorniz y alguna perdiz que había, que también hemos soltado. Creo que los tiros a las perdices no hemos podido grabarlos. La segunda la he pinchado en el primer disparo y el segundo no le he dado, ha caído el helicóptero y al final la hemos podido coger con la ayuda de los perros y yo, como habréis podido ver. Y ya está. Yo creo que ha sido un buen día de caza y sobre todo eso, conociendo gente nueva, conociendo nuevas formas de caza. Yo nunca había cazado con setes y la verdad es que es otra historia. Es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, por lo menos yo, que a cazar con bretón o podenco, que por el sur es donde más la modalidad o el perro que más se usa. Son perros que cazan muy lejos, muy largo, y que normalmente aguantan mucho la muestra y claro, como van largos, tienen que aguantar la muestra, si no, no sirve de nada. Así que ya está, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si al final habré podido reunir todos los lances que me hubiese gustado, que hubiese podido grabar, pero los medios no son los más adecuados. No he podido llevar mi GoPro y he tenido que grabar un poco con el móvil, así que eso. Espero traer un poco de más variedad al canal, a ver si puedo grabar otras modalidades de caza. Y ya está, nos vemos en la próxima. Hasta luego.